A más de 20 años de esa creación del distrito. Yo tenía una idea de darle a cada uno de las localidades una especie de autonomía. Yo quería que el delegado municipal de, por ejemplo, de Villa de Mayo, sea una persona de Villa de Mayo elegida por los habitantes de Villa de Mayo. No me importaba el partido, pero la gente de Villa de Mayo tenía que apoyarlo o rechazarlo si no hacía nada. Esa era mi idea. Y eso fue lo que encontré en Claromeco. Actualmente Claromeco es una ciudad independiente del municipio. Es lo que yo quería para que sea en esta localidad, lo encontré allá. Y bueno, todos queríamos progreso sin nosotros, el grupo nuestro no tiene ningún egoísmo, ninguna necesidad de figurar, no nos interesaba. Queríamos que todos crezcamos. Veo, por ejemplo, hay muchas zonas asfaltadas, pero desgraciadamente tengo que contar que en la casa donde yo vivía, que actualmente vive mi hijo, no tengo asfalto, no tengo agua corriente, no tengo cloaca. Son cosas que tengo yo en Claromeco. Entonces, lo veo con poco crecimiento. O sea, hay mucho asfalto, sí, cosa que antes no había. Pero no sé si hay cloaca, alguna parte tiene cloaca, alguna parte tiene agua corriente. El gas que tenemos lo discutimos, lo peleamos nosotros mucho. Hasta tuvimos una pelea, ¿te acordás? Con Testa. Porque había otro negocio de por medio que Ishikawa tenía su negocio hecho. Bueno, es más, fue preso Ishikawa, por eso. Pero veo que el crecimiento, si hay algo, es muy lento. O sea, sigue sosteniendo de alguna manera los principios democráticos de ese vecinalismo que sí le dio origen a este distrito. Sí. La ciudad de Fomento, nosotros las uníamos a todas. Para darle que tengan vida, que cada sociedad de fomento en esa época tenía una salita de primer auxilio. Y cuántas veces peleamos para que no hagan un asfalto, pero hagan un mejorado para que la gente pueda llegar. Por ejemplo, había una escuela y una sociedad de fomento pegadas a una cuadra del Callao, pero no se podía llegar como yo quería. Bueno, dediquen de hacer por lo menos un mejorado. Que la gente, que los chicos que van ahí, no se embarren ni se caigan, que puedan pisar. Eran peleas que teníamos. Y la sociedad de fomento también. Nosotros apoyamos a la sociedad de fomento, lo que querían, y las necesidades que veíamos que tenían. Y bueno, apoyamos a todos para que todos peleemos juntos. Te digo, jamás pusimos una bandería política por delante. Nunca, nunca. Nos interesaba el progreso del pueblo. Y eso lo decíamos siempre. ¿Y cómo fue la campaña que recuerda usted para elegir el intendente? ¿Para el intendente de qué partido? Del 95, que había distintos candidatos a intendentes. ¿Cómo recuerda esa campaña electoral? La primera vez que se presentó a los vecinos en acción. La pelea era porque estaba Carilino, después nosotros, o sea, él como candidato, estaba de los radicales Horta, creo que era. Sí. Y creo que estaba Horacio Pérsico. O Horacio Quiro. Sí, Horacio Quiro. Horacio Quiro, sí. Sí. Y Pérsico, creo que estaba. ¿Eh? Y Pérsico también. No, Pérsico estaba. No, Pérsico no era candidato, no. Era candidato a concejal. Sí. Porque era difícil hacer campaña. Es muy difícil. Sobre todo porque, como resumen, le cuento. Después de las elecciones, había gente que eran pacientes míos que decía: doctor, lo quise votar y no lo pude. ¿Por qué? Porque no encontré ninguna boleta suya. ¿Y sabe qué? Había llovido. Y cuando yo salí, en las calles de tierra estaban las boletas suyas entre el barro. De un aparato terrible. Teníamos la contra de que teníamos que tener, para poder controlar, tener que tener los fiscales. No teníamos fiscales. Me acuerdo que había varios que se venían a ofrecer como fiscales, y si me da, supongamos, me da 30 pesos, y yo lo banco otro día.
Bueno, ya te contesto, che, ¿quién lo conoce? Estos son peronistas, estos son de Cariquino. Viene a anotarse porque le pagaron la cosa. Y algunos se nos habrán escapado, seguramente. Sí, sí, pero este, ojo que te están en contra. Esas contras que te digo, que nos robaban las boletas, que no teníamos tanta gente para que nos controle. Aparte de lo que nos contabas, salir a hablar con la gente por el pueblo, así que nos conozcan. Yo estaba fiscal general.